Antonia López, Ñiquita, voz y mano haciendo voces, demostrando que conoces cada nota que palpita en el coro. Hay una cita, cántico novo, brevario del talento necesario para una presentación, cuando está tu corazón presente en el escenario. Presente en el escenario cuando está tu corazón para una presentación del talento necesario. Cánticos nuevos, brevario en el coro. Hay una cita, cada nota que palpita demostrando que conoces, voz y mano haciendo voces. Antonia López, Ñiquita. En el pasado 2023, el coro Cánticos Nuevos celebró su 20 aniversario. Fue el 24 de junio en el Museo Provincial, bajo la dirección de Rolly Martínez. Fue un espectáculo muy bonito. Sí te puedo decir que es mi obra más querida y significativa, porque bueno, llevo 20 años con el coro, pero desde mucho tiempo dirijo coros, tanto infantiles como profesionales, y es lo que me ha apasionado siempre, lo que me ha gustado desde que comencé en la Escuela de Arte, en mis primeros estudios. El coro me ha aportado, en cuanto al crecimiento artístico y espiritual, mucho. En primer lugar, porque cuando dirijo coro me siento realizada, pero me siento a la vez libre, porque dirigir coro no es solamente mover las manos, es transmitir a los demás un sentimiento, una emoción, y entonces es un poco difícil a la hora de dirigir, porque tienes que con todas las personas decir a través de tus manos cómo, qué es lo que tú quieres hacer, qué es lo que tú quieres decir. Y entonces es un poco difícil, pero a la vez que tú logras ensamblar todas las voces y preparar lo que tú quieres hacer, el resultado es maravilloso. Creo que es algo muy bonito, difícil de hacer, pero muy bonito. El resultado se ve no solamente en lo que tú haces, sino en la respuesta que tienes del público que te quiere. Creo que en Cienfuegos, además del coro Cantores de Cienfuegos, hemos sido otro de los coros que ha representado la provincia por la calidad y por el trabajo que hemos desarrollado en todos estos años. Bueno, hablando de la proyección escénica, a veces es un poco difícil porque en cuanto a la música cubana, que sobre todo cuando hacemos los mayores movimientos en el coro, nosotros comenzamos preparando la obra, la ensayamos por cuerda y poco a poco la vamos montando. Después que está montada, con todo lo que lleva la dinámica y todos los planos que hacemos, siempre hay unos cuantos dentro del coro, los más jóvenes que digo yo, que es que empiezan a surgir ideas. Vamos a movernos así, vamos a hacer acá, este movimiento aquí, porque creo que lo lleva. En cuanto al ejemplo cha-cha-cha, que costó un poquito de trabajo porque es un ritmo nuestro, pero hay que tener bastante concentración a la hora de cantar y poder también bailar. Eso también se llama independencia. Y lo hemos logrado en cada ensayo. Cuando nosotros montamos la obra y después nos paramos a hacer cada movimiento, eso nos lleva un poquito de tiempo. Pero bueno, al final siempre se logra. Y creo que es algo diferente, que ya los coros han cambiado. Ya no es ese coro estático de antes, sino que el coro ya tiene un movimiento escénico que la gente ve, que la gente ve que hay otra, el movimiento del coro puede ser dentro del escenario y a veces hemos salido del escenario y a su vez hemos entrado cantando y ya después dentro, bueno, hacemos otro movimiento. Pero creo que es importante, sobre todo visualmente. Eso ha sido algo que nos ha marcado y nos ha gustado mucho. Bueno, el coro, desde que su comienzo, siempre hemos tratado de realizar un amplio repertorio que comienza desde las más antiguas músicas, en cuanto a lo que es la polifonía a partir del siglo XV, transitando por diferentes géneros,
también la música contemporánea, la música latinoamericana y, por supuesto, la música cubana, sin dejar de destacar los negros espirituales que también forman parte de nuestra, de nuestro programa. Hemos tratado, a lo largo de todos estos años, incluir todo este tipo de música porque es la música que se canta en los coros surgen de las iglesias y comienza con ese tipo de música. Y entonces, pues, en los conciertos tratamos de que esa música sea con la que se inicie siempre el canto coral y los conciertos del coro. Transitamos por todos esos géneros hasta, por supuesto, terminar con la música cubana, que a su vez la hacemos con, aparte de con esos movimientos, le incluimos también diferentes instrumentos musicales. Representa mucho para nosotros porque cada presentación nuestra, tanto en Cienfuegos o fuera de Cienfuegos, y en también en festivales nacionales e internacionales, es una experiencia ver, palpar con nuestras propias voces qué está pasando en el mundo coral, qué está pasando en La Habana, en Santiago, cómo cantan los coros, qué hacen los coros, y también es un medidor para tú saber en qué categoría te encuentras, cómo va tu coro, cómo va la calidad de las canciones, de las obras que tú montas. Y yo creo que es algo importante que se hagan encuentros, que los coros puedan tener ese tipo de encuentros cada dos años, cada un año, en diferentes eventos, porque es la forma que tienes de constatar, además no solamente con los coros, con músicos profesionales de muy alta calidad y maestros del canto coral excepcionales, como Digna Guerra, Méndez, María Felicia, y ellos son una escuela. Verdaderamente es importante participar en cada evento que patrocina el Centro Nacional de Música de Concierto. Bueno, siempre va a ser favorable porque, bueno, pienso que la juventud es algo bueno, que vengan cantores nuevos con nuevas voces, con nuevos bríos, pero es bastante difícil, sobre todo porque, desgraciadamente, no todo el mundo sabe cantar. No todo el mundo viene con una formación coral. O sea, el director es el encargado en ese momento de formar ese cantor. Vienen jóvenes con buenas voces, otros quizás con no tantas buenas voces, pero tú las vas formando, las vas formando a tu gusto, a tu manera, porque cada director tiene su forma de hacer sonar el coro. Y es bastante difícil, sobre todo cuando la gente, cuando las personas no leen música. Cuando viene un graduado de música y sobre todo un instrumentista de viento, te puedo decir que tienes ganancia, porque ya conoce la respiración, ya conoce el diafragma, solo tienes que presentarle la música, que te lee muy bien la partitura, y tú decirle cómo hacer, cómo colocar, qué sonido tú quieres que te logre, cómo los agudos, cómo los graves, y cómo lograr empastar todo ese sonido con las demás cuerdas. Bueno, la divulgación de la música coral en el país yo creo que todavía es poca. Es poca y pienso que tenemos que hacer más. Los directores de coro, no solamente de los coros profesionales, sino que trabajar más con los coros aficionados, los coros de escuela y tratar de hacer actividades que se puedan unir para que el pueblo pueda conocer qué cosa es el trabajo coral. Nosotros pasamos mucho trabajo porque aquí en Cienfuegos existen pocos espacios para la música coral. Tenemos el museo, tenemos el Terry, pero sabemos que no hay una unión para que eso suceda. Nosotros estamos tratando a través de las escuelas de arte, de los coros aficionados de Casa de Cultura y demás, buscar festivales que logren esta unión y que el público entienda la importancia del canto coral en Cienfuegos, bueno, y en Cuba en general. Creo que nos falta todavía mucho por aprender y por lograr. He compartido con otras agrupaciones corales, porque he compartido con cantores de Cienfuegos y también he compartido con la Orquesta Concierto Sur. De hecho, en este pasado aniversario, cuando cumplimos los 20 años, tuvimos la oportunidad de interpretar Misericordias Domini de Mozart y lo hicimos con la Orquesta Concierto Sur y quedó magnífica la presentación. Estamos muy contentos porque nos gusta trabajar con la orquesta, nos gusta hacer estas obras con orquesta que son muy bonitas, a veces bastante difícil, pero es algo que los coros deben hacer. Además, el timbre, esa unión tímbrica de la orquesta con el coro, es maravillosa.
Bueno, quisiera aprovechar esta oportunidad para lanzar la convocatoria para contraltos, barítonos y bajos, porque en estos momentos son las cuerdas que tenemos con más dificultad y necesitamos completar nuestras cuerdas. Por favor, el que desee cantar y tenga una buena voz, tenga quizás un poquito de experiencia coral y también un poco de lectura musical, de conocimiento de lectura musical, puede llegarse a los altos de la ACA, que está en el Boulevard, los días lunes, miércoles y viernes, de 9 a 11 y media de la mañana. Sí, tengo otras pasiones. Yo siempre he comentado, sobre todo con mis muchachos del coro, ellos me dicen que por qué yo digo eso, que yo soy directora de coro. Digo, a ver, yo empecé estudiando en la Escuela de Arte Piano. Al final terminé siendo directora de coro, pero me ha encantado siempre, me ha motivado siempre la actuación. Siempre me ha gustado actuar. Me gusta decir, actuar. Creo que soy una gente bastante expresiva y me gusta todo de luces, actuación, ver esas, los criterios y la forma en que habla la gente entre unos y otros. A mí me ha encantado siempre actuar. Es mi vida también. Soy exigente.